presentación dice: ¿quién es el Hander? ¿Quién mierda es? Pues una persona de 29 años que lleva dejándose la vida por lo que ama desde los 16. Andrés es una persona amable, sensible, que a veces peca de sensatez. Hander es el tipo más engreído, el chulo, el que no suele caer tan bien. Por eso, los que tengan ganas solo de conocer al segundo por miedo de conocer al primero y que cambien la imagen que tienen de él, pueden seguir lamiendo mi verga y criticando tras esa red, pues no saben quién es Hander, pero tampoco tienen su nivel. Y yo soy Hander México, bienvenido. Batallero a mi derecha, preséntate. Era fake. ¿Qué tal toda mi gente? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Eh? Yo soy Raptor, a.k.a. la bestia de Occidente, representando a Free Chaps y Santa Suerte, y a México sobre todas las cosas, cabrones. Nosotros somos Batallas Canábicas. Es tiempo de las escritas. Y para nosotros, la pacheca es cosa seria. Ey, yo, me llegó la invitación de subirme sobre este escenario y pensé, el golpe de primeras tiene que ser magia. Volea de Zidane. Y con la primera línea ya puse a rezar a su córner para que tuvieran algo que celebrar. La verdad es que Canábicas, cuando me escribió el mensaje, me dijo: señor Gómez. Su rival es Raptor. Y mi mano empezó a moverse sola y a escribir sola, como muy motivada. Empecé a escribir miércoles y terminé miércoles. Era una situación de locos, Adams. Finalmente, me di cuenta que tenía que hincar más los codos. Si humillar a mi rival es lo que quería. Por lo tanto, finalmente terminé como una persona con grado alto de ludopatía. Y es que sí, soy ludópata. Pues pienso que fuiste campeón mundial por suerte. Por eso nadie te respeta. No va más. Si le hubiese caído a cualquier otro, habría tenido color, pero a ti te recuerdan como el cero de aquella ruleta. Facts. Facts. Y aunque ahora es tricampeón y debo felicitarle porque no es algo fácil, pero para mí no eres tricampeón, más bien pareces campeón de tri-neo, un tri-ton triste que no triunfó en ningún torneo. Veo tri-fulca y antes de tribunal, tri-turo sus tri-pas y como tri-golas vendo una tribu de origen pigmeo, pues le veo en su trinchera por su triangulación, veo que no le queda tripulación y yo traje el tridente del Barça de Leo. Y es que ya se veía quién utilizaba mejor cerebro, que el calvo tenía mejor mente, Charles Xavier. Raptor más bien fue como Magneto, porque empezó siendo bueno, pero ahora solo atrae el metal hacia él. Yo hoy vine a Canábicas con el papel de Hugh Jackman en Wolverine. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque si hoy yo muero, el personaje muere también. Hablando de eso, le atormenta hablar de sus novias, pues una era muy pícara y nos enseñó que tocar otros cuerpos duele también. En cambio, la otra era más mística, pues contigo se transformaba en alguien que no le gustaba ser. Canábica sí se transformó, pero fue en la peli de Deadpool. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Pues hago que se rían el reino, el de tus X-Men. Damn. Damn. Gracias, gracias. Gracias. Y como es Magneto y atrae el metal, vine hasta México a soltarle una gun bar. Un europeo hablándote de gun bars. Imagina el chiste, amigo. Sí. Magneto, ¿has visto esta preciosidad? No, perdón. Esta otra preciosidad. Es que a mí, llamadme loco, pero yo lo observo y veo Samsung y pienso, Samsung, más guns, más guns. Claro, es que a veces no se necesitan balas ni armas blancas para poder matar. De hecho, yo te estoy matando con frases que escribí en esta justo antes de volar. El hecho es que para crear nuevas armas se necesita tecnología, por lo que la tecnología crea nuevas armas y las armas son como tecnoarmas, pero suenan como tecno porque hacen pa, 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 pa. Y yo ya me estoy volviendo loco y no sé cuál es más peligrosa, si el arma tecnológica o este de AK. Por eso he venido hasta México. Por eso. Por eso he venido hasta México, para que me lo aclaren, porque ya no lo sé. Pues a esta mierda lo llamáis metal, pero a esto lo llamáis cel. Dragon Ball Bars.
serio? Ve. La Gambar. Cuidado que se me dispara, hace... ¡Pa, pa! ¡Ah! Ya está viendo colores, parece J Balvin. Yo, parezco más Ken por cómo saqué a pasear a mi Barbie. ¡Pam, de nuevo! ¡Pam, de nuevo! ¡Mierda! Es de las de gatillo fácil. Le estoy matando sin querer, parece un rodaje de Alec Baldwin. Y yo pensé, si Raptor quiere su ángel de la guarda, búscate una mujer, Gloria Trevi y Luis Miguel. Pues hoy vine a platicar con mi gallo, pero lo mandé al recuerdo, Vicente con Juan Gabriel. Se preguntarán, ¿que por qué le estoy hablando de los álbumes más vendidos delante del de Jalisco? Pues porque hoy este Krillin viene a quitarte la vida con lanzamientos de discos. Sí. Krillin, Krillin. Facts. Bueno, sigamos. Dice Raptor nunca muere. Raptor es conocido porque su contenido únicamente es relleno, aunque lo haga ver bonito. Carelli Ruiz. Se preguntarán que qué tienen en común. Pues a ambos se les vio el culo con la del Saiyajin. Pero para mí, seguro que pegáis y hacéis una colaboración juntos. Pues yo os observo y para mí sois Golfo y Reina en la película de La Dama y el Vagabundo. ¿Lo entienden? La pasta los mueve hasta el mismo punto. ¿Qué? En ese momento, vi a los Battlecats ya murmurando y hablando y pillé mi arco, disparé la flecha a la boca del cerdo y ¡pam! Así llamé la atención de estos tipos. Pues en esta edición de los juegos vine como Katniss Everdeen a matar a vuestro tributo en el distrito. Aunque, si lo veis, es más bien una especie de Rubius Hagrid después de pasar por el peluquero. ¿Lo ves? Ahí está la magia. En hacerles ver como real algo que realmente no es cierto. Porque como bien dijo Stuart, la magia no está en las mil formas de decirle a Hammer que no tiene pelo, sino en donde a simple vista tú no ves nada, hacerte un arma mortal. Eso es ingenio de carcelero. Y ahora que lo apresé con mis barras, le vemos queriendo ser una leyenda de su país en las escritas como el tequila. Pero, amigo, tú no eres bueno. Solo les nublas el juicio con lo que vendes como el tequila. Y hablando de juicios, perdiste el juicio no tumba y cavaste tu propia tumba, aunque a tu rival nunca le diste las gracias por hacerte viral. Pero supongo que a nadie le gusta, pues gracias a ese día hoy disfrutas de un sueldo menstrual. Y es que yo no sé todavía cómo te da la cara después de dejar esa imagen tuya de maltratador tan clara, de seguir yendo a eventos como si nada pasara cuando pasara. Si fue un día duro que todavía la tiene traumada, pues ahí se vio lo que todos pensaban. Si es que al de Guadalajara se le van las manos con las tortas ahogadas. ¡Round one! Porque para nosotros la pachaca es cosa. Primero que nada, ¿por qué te trajiste gorra? Porque soy calvo. ¿Qué quieres tapar, güey? ¿Tus inseguridades? Bueno. Mi primera vez en el circuito y ya me traje un arma. Le llamo Eladio Carrión. Vino por mi primera chamba. ¡Pam! Se supone que querían una escrita, más bien querían un traductor. Ahora me siento Mario Castañeda. Vine a doblar al español. Va empezando. Porque si te soy honesto, yo no sé para qué te contrataban. ¿Traer a Hander Tavo? ¡Qué idea tan descabellada!
Luego pensé, porque si te soy honesto, no sé para qué te contrataban. Traer a Hunter Tavo, qué idea tan descabellada. Luego pensé, si quieren cortesía, va a estar de la chingada, porque le voy a dar salida al que se trajo más entradas. Solo fuiste una cláusula para que Blon aceptara contra Quesada. Facts. 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 Solo fuiste una cláusula para que Blon aceptara contra Quesada. Lo siento, gente. Tenían que saberlo. Pelón y con piojos, cabrón. Para eso querían traerlo. No sé por qué tenía que ser yo, pero alguien tenía que defenderlos. Y no voy a permitir que venga un pelón a tomarles el pelo. Ahora sí. Porque mi mente puede crear cosas que no habías escuchado antes. Por eso tengo el estilo en la cabeza. Parezco un Peaky Blinder. Esto es el primer asalto. Ya te la sabes, Hunter. Y como esto es a tres rounds, te vas de aquí con tres putazos. Freddie Mercury en el after. Descendiste de la FMS. No importa cuándo digan esto. Facts. Facts. Descendiste de la FMS. Aunque querías algo más, ella solo puede ser tu amiga. Parecías la novia en la boda por cómo te bajó la liga. Pero de nuevo, pero de nuevo estás arriba. Solo Dios le puede dar alas a un gusano. Ahora te llamamos Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque vas a descender tarde o temprano. Mientras no ganes una nacional de Red Bull, no estás en mis intereses. Tavo decía que somos parecidos. No digas estupideces. Yo soy tricampeón de Red Bull. El sueño que crees que mereces. Ya ves, soy un genio. Yo cumplí tu deseo tres veces. Ah, resulta que un puto nadie te va a decir que tú ganaste, chinga tu madre. Porque vengo a confirmar la historia. Pues venía buscando oro y encontré cobre. La diferencia es abismal y se nota en la inicial de los nombres. Porque Hunter inicia con H y sabemos que el H es muda, mientras Raptor inicia con R y esta R derrumba. Cabrón. Cabrón. Quería ser un ejemplo, pues soy tu cabeza, será la punta del tótem. Mientras yo puse a la R en lo más alto, como venciendo al equipo Rocket. Pinche puto. Quiere contar cada golpe para ver si me gana, pero lo dudo, porque te transfiero tantos que tu cuenta saturo. Eres poco efectivo, por eso te retiro, lo juro. Te hace falta peso y alguien con su valor ni en España sería un duro. Precio, valor, es irónico cuando lo vemos así, pues a pesar de que pagaron tu dinero, nunca dieron ni un peso por ti. ¿Y cómo van a apostar por ti si la escuela española jamás nos ha impresionado? Dicen estar siempre fuertes de conciencia, pero los privilegios los tienen cegados. Les mandamos a Eric el niño y resultó ser mucho muchacho, pues era el mejor estudiante en ese kinder. ¡Malo! ¿Y cómo les voy a creer que son...? ¿Y cómo les voy a creer que son escuela de Europa si tu gente se aloca cuando en un festival les llevan a rapear al pendejo de Porta? Se pone la bandera de ser la primera generación de hip hopas y yo he visto a tu tropa gritar como loca: tu madre es una foca. Pero ya lo sé. Y yo he visto a tu tropa gritar como loca: tu madre es una foca. Pero ya lo sé, les encanta hacer escándalo. Aquí tenemos a Fermín en su cuarto rezando por estos vándalos. Si el chile te pica las muelas, hazte un favor y sácalo. No pueden ser los chicos del maíz, porque aquí hasta el elote es bárbaro. Round 1. Round. No me ha dicho ahora a mí, bro. Round 1, se viene lo más duro del Raptor. ¿Querías la del Saiyajin? Pues no se dice onda vital, se dice Kamehameha, hijo de tu puta madre. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Se dice Krilin.
Se dice Krilin. Ok. Solo le voy a responder a una cosa con Free. Y dice: yo soy una cláusula para que el Blon acepte el contrato y se lo ponga en bandeja. Pero si tú aceptas la batalla conmigo, ¿eso en qué lugar te deja? Ok, vamos con el rap. Dice: a Raptor le encanta el fútbol. De hecho, juega a fútbol y es arquero. Pero no es bueno por cómo las para. Quiero decir que a Raptor le encanta el fútbol. De hecho, juega a fútbol y es arquero. Pues solo es bueno por cómo las para. Volvamos. A Raptor le encanta el fútbol. De hecho, juega fútbol, pero más bien es arcano, pues solo es bueno por cómo las para. Su proyecto, fútbol con las manos. Con las manos. Lo que ya nos hacía entrever que iba a escribir con los pies. Y yo, como soy de guardar mejor mis metas, como Jesús vine a por mi corona, pues escribiendo puedo con ocho a la vez. Lo que les traje sobre este escenario es un gran salto de calidad. Cristiano y su chilena haciendo historia. Aunque más bien me sentí como David Beckham, pues salí a este partido apestando a victoria. Tú ni David Beckham ni Cristiano. Nos recuerdas más a Neymar cuando jugaba en el Barça. Pues hoy a su mejor versión no la vemos por problemas de espalda. Y ya te dije en el primer round que soy Charles Xavier. ¿Lo recuerdas? Pues tatúate bien mi nombre porque ya se ve a leguas que tanto Asesino como Hander son tus dos padres y van en silla de ruedas. Luego, un segundo, por favor, no puedo más. Y es que, perdón, tranqui. Y es que el Raptor siempre quiso ser el asesino. Tanto es así que el muy sinvergüenza no se cortó en copiarle la carrera y tampoco a una novia que se llamara Nancy. ¿Facts o no facts? ¿Facts? Facts. Pero se ve que la arquitecta no entraba en sus planos y no le aportaba lo suficiente. Pues por mucho que ella enseñó a estructurar su vida, él nunca aprendió nada más que las frases puente. Luego, te vi con tu nutricionista, con los pantalones de la mano, y no pude evitar recordar las palabras que te dijo Mauricio Hernández, donde te repetía que sin sus cinturones, sus pantalones te vendrían demasiado grandes. Son facts también. Y yo me siento como Leslie, tu nutricionista, subido sobre este escenario. Pues primero me ofrecieron al gordo Beltrán y al final vino Raptor y pues sí, estoy muy contento con tu cambio. Aunque menos mal que adelgazó, porque todos los chistes que tenía para Johnny Beltrán me servían para este. ¿Facts o no facts? Como que por un momento ya parecías Thor cuando se deprimió por perder con Thanos en Avengers. Pero para el mundo del freestyle es más conocido como Bruce Banner, pues no sé si me entienden, pero todos pensamos que no es capaz de ganar sus peleas si detrás no está el verde. Facts. Y hablando de perder tus peleas, yo en mi país he perdido batallas de forma fraudulenta por ser el tío más odiado de una lista y al que más fácil era darle puerta. En cambio tú, por eso, perdón, volvemos. Yo en mi país he perdido batallas de forma fraudulenta por ser el más odiado de una lista y al que más fácil era darle puerta, pero yo me he mantenido en silencio, sangrando y mordiéndome la lengua con la esperanza de que el freestyle signifique libertad antes de que el negocio lo mande a la mierda. En cambio tú, en tu país, también has perdido batallas de forma fraudulenta, como cuando te jugabas el título de FMS con Mau y se cayó el streaming para que nadie se diese cuenta, pero tú, por culpa de esas mierdas, preferiste chupar verga e irte a abrazar a la bandera argenta, por lo que decidiste enjaular a un águila que volaba libre por irte literalmente al sol que más calienta. Double facts. Aunque lo entiendo, tiene que comer. Pues es una imagen que ya no suena a una marca que ya no vende, o sea, algo así como Subaru. ¿Podemos decir que tu propia marca es una maldición? Orochimaru. Facts. Aunque él es más de Yu-Gi-Oh! Facts o no facts? Facts.
facts. Es más, de Yu-Gi-Oh! Y yo les traje este rompecabezas milenario y sobre el escenario colocaré las piezas. Te arrancaré la cabeza como al Exodia legendario y pediré un cambio de mesa. Pues para mí es un simple goblin sin destreza y yo un dios del Cairo, pues solo les traigo riquezas. Así que a mí, trátame de alteza, porque hoy Kaiba empieza con su Blue Eyes contra tu simple tornado sin fuerza. Y ya que con cartas maté a todas tus bestias, ¿quieres que hablemos de bestias? Ni aunque tu zorra traque 9 colas, después de esto te cura más. Nah, digo que debería ser de bestia asumir que no llegas ni acá, ni imagínate. Hacia tu cuerpo, bam, bam, pirocha, morder tus ojos cuando muerte te dé. Justo en ese momento sonarán las sirenas porque el día pasó, ¿no creen? ¿O es que para mí no tenían otro hombre, lobo, o el mismo diablo? En definitiva, cualquier bestia real que no sea Raptor. Porque ¿por qué la bestia de Occidente? La bestia. ¿Será porque la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía? Que la culpa no era mía ni da... Ah, que la culpa no era mía sino de dónde estaba la bestia. Y es que toda bestia necesita una bella. Y tú, con Sara Socas, pudiste ser Romeo y ella Julieta, pero preferiste ser un verdadero alfa con motor 2.0, pues su macho interno activó las luces de emergencia, pero no supo ponerle freno. Cuando quiso dar marcha atrás, ni su cinturón le salvó de caer en aquel agujero, por lo que en aquel 4x4 sobre la carretera quedó marcada tu carrera en todo terreno. Quiero decir que si te hubieras visto por el retrovisor, te habrías embriagado al menos, ya que aunque el violador la volvió a cerrar de nuevo, pues no se pueden parar las ruedas una vez piensas con los huevos y por quedar bien delante de los focos te volviste un maletero. Por eso es que todos le vemos como el Dani Alves de los raperos, aunque en su caso al menos la víctima no denunció. Pues a ella también le gustaba el fútbol. De hecho, casi jugaba al fútbol y sobre su hombro tenía un ángel de María que le decía Cristiano. Y es que, volviendo al principio del round, digo que no puedes ser un jugador como Pepe y tratar a las mujeres únicamente a patadas, por lo que te recuerdo, Raptor, que tú no puedes ser arquero, pues no es bueno como las paras. ¡Round 2! Ah, listo. Porque para nosotros es cosa seria. Gracias. Ok. Vengo a reafirmar la historia. El poderío mexicano en contra de la realeza. Ya lo vimos en el twist contra Quesada. Cuando ves esa calva, ¿qué es en lo primero que piensas? Vengo a reafirmar la historia. El poderío mexicano en contra de la realeza. Ya lo vimos en el twist contra Quesada. Cuando ves esa calva, ¿qué es en lo primero que piensas? Me prometieron un arcano contra asesino y más bien es un Adrián contra el piezas. Pusieron a un campeón del mundo contra un español sin nada en la cabeza. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Ningún pelón español se trenza. Yo y menos, están en terreno ajeno. Para poner el pecho soy el bueno. Por eso que Sad y Raptor son hermanos en cena de año nuevo. Venimos a golpear a los tíos para defender el terreno. Y es que tu escena ya no prende, seamos realistas. ¿Prestaron su encendedor en la fiesta o por qué se quedaron sin chispa? Tu bandera ya ni conquista, desde que le gané a Scone les dejé una pista. Les ayudé a quitarle el oro a España, soy lo contrario a un malinchista. Porque sé que mi internacional no deja que tus streamers se contenten, pero me valen verga, lo gané por mi país y para mi gente. Por eso mi internacional es una pintura rupestre. Esta imagen en la cultura les va a durar para siempre. ¿No traes el tuyo? ¿No? Me siento medio soberbio, te hubieras traído uno, güey. Mi pedo. Lo voy a guardar para que no sientas nomás. Porque a mí, mi trayectoria sí me da trabajo, a diferencia de este camarada, que tu manager obligó
atraerte para que Pablo Ruedas, a.k.a. Blon, aceptara contra Quesada. Facts. Facts. Eso y otras mil mamadas que en el contrato se impuso. De ser la iglesia católica los acuso, pues teniendo a Pablo al frente es fácil tapar tanto abuso. Ahora entiendo por qué siempre vimos a Pablo II. No tienes que rellenar con barras de otaku para decir que es pendejo y ya, güey. Porque sí, cabrón. El Blon ya es campeón. Por eso Red Bull de Tini se acuerda. Lo que recordamos de Hander en las nacionales fue que Kensuke te partió la pierna. Pero aún así... Pero Blon ya es campeón, por eso Red Bull de Tini se acuerda. Lo que recordamos de Hander en las nacionales fue que Kensuke le partió la pierna. Pero aún así, que te vean como un lisiado, tu manager logró que suceda. Pues una vez que te dejaron sin alas, tuvieron que moverte con ruedas. Pero tú siempre descendiendo. No importa cuándo digan esto. Pero tú siempre descendiendo, no tienes progreso. Ahora que las escritas están de moda, no fuiste menso. Tuviste que cambiar de nicho, pues ahora que lo pienso, se nota que tienes envidia porque las escritas iban en ascenso. Pendejo, si esto fuera un torneo de freestyle, no quisieras que yo esté en tu rama, pues todo indica que se poncha yendo al punto de la trama. Canábicas me está ofreciendo un trabajo de planta, pues soy el que más sabe de los gallos cuando hablamos de una lata. Voy a hacer que tu sangre hierva cuando te bajes del avión, pues verán cómo saca humo cuando le dé el primer jalón. Si la pacheca es cosa seria, no entiendo la situación. Tabo, ¿por qué me pusiste un coco cuando sabías que traías un Blon? Round 2. Venga, cabrones. Venga, cabrones. Todavía no acabo. Dame chance. Les voy a decir un facto del que puedo comprobarles. Me lo dijeron hace menos de un mes. Voy a cerrar con esta madre, porque sé que no escribiste lo que me trajiste esta vez. Le patrocinaron sus líneas, por eso forma parte del cartel. Pero así son los españoles, se apoyan con la pluma del rey. ¡Facts! ¡Facts! No se haga pendejo, puto. Round 2. Se viene lo más cabrón del Raptor. Y no se dice Lobezno, se dice Wolverine, hijo de tu puta madre. ¿Está la batalla o qué? Pues que se escuche, porque para nosotros la pacheca es cosa seria. Es cosa seria. Es cosa seria. Lo llamé Wolverine para tu información. Y es Wolverine, güey. Ok. Dice Raptor de corazón. Esperaba que tus barras fueran más originales que tú, a.k.a. ¿Dónde? Puso a funcionar sus 300 de IQ diciendo: hago rap y me llamo Eder. Rap, Eder, rap, Eder, rap, der. Y ahora no me hagas la típica comparación diciendo: pero si tú te llamas Han Der, que lo sé, pero es que desde hace 13 años que empecé en esto ya sabía que tendría más mano que él. Y como tengo más mano escribiendo, me permití el lujo de inventarme el silabismo, que consiste en agarrar una palabra, dividirla por sílabas y cambiarles el orden para que no signifiquen lo mismo. Por lo tanto,
agarré las sílabas en mi men, te, para ver cómo me te, men, pues me convertí en un te, nor, salido del nor, te, hice bol, ar, más de un ar, bol, hasta conseguir las hojas y darles ca, lor, hasta que escribí como lor, ca, te va a salir ca, do, mentirte a la ro, ca, pues es normal que te ma, te, si sobre escrituras el te, ma, que qué quiero decir con esto, pues que ojalá en mis manos tener la g, ma, que traiga de vuelta al ma, g, y van en su lugar al rap, der, que no tienen idea, der, rap. Krilin. Y hablando de escritura, cometí el error de escuchar sus temas y son sumamente malos, aunque hay alguno que tiene mucha visualización. Optimus, a pesar de no estar en tu prime, manejas muy bien a los Autobots. Y es que para mí, tener una canción es como tener un hijo. Le das forma, le das vida, conocimiento e incluso le pones un nombre para Spotify y YouTube. En cambio, tus canciones más bien son como tener un aborto, pues sus reproducciones ya estaban muertas antes de ver la luz. Su grupo, Ovejas Negras. Conocido, lo conocéis, ¿no? Son como Handler, no saben quién es. ¿Y no era yo el que no sabían quién era? ¿Dónde está el tricampeonato de Red Bull ahora? Ok. Su grupo, Ovejas Negras, conocido porque al no generar buena lana, son apartados del rebaño. Lo curioso es que sí que parecen ovejas, pues sus reproducciones solo ocurren una vez al año. Cometí otro error. Escuchar sus temas y había uno que me llamó la atención, se llamaba Atlas. Me equivoqué, lo escribí en YouTube y debí ponerlo al revés, pero mierda, debí hacerle caso y debí saltarla. Pero no la salté, la escuché. Atlas, pues soy. Con lo que con el Bolivia hacerte, dudo que salgas con vida. Pues dado que él no usa bien su mente, es conocido mundialmente por tratar mal divas. En cambio yo, allá donde voy, corean mi nombre en mi presencia. Pues este guerrero o mata o muere, pero Noruega clemencia. ¿Lo entiendes? Hoy da igual los tricampeonatos y los títulos de cada uno, porque solo lo que escribas sobre el Dinamarca la diferencia. Atlas. Yo me imaginé justo en ese momento a sus fans de Guadalajara escuchando ese tema súper agradecidos. Y pensé, pobres ilusos, no saben a qué clase de traidor como ídolo han elegido. Pues últimamente le hemos visto más por Buenos Aires y Palermo que por Monterrey o Hermosillo. Por lo que la canción Atlas la hizo para el Club Deportivo, sí, pero el argentino. Aunque tu gente me mandó un mensaje diciéndome que tú y Atlas teníais más de una cosa en común. Pues se comentaba que su bicampeonato de liga ha sido como el tuyo en Red Bull. Facts. Pero esténse tranquilos, por favor, porque no solo les traiciona a ustedes. También vimos cómo traicionaba a sus amigos, como hizo con Ballesta en God Level. Sí. Pero tranquilos. En ese momento, su macho se apoderó y fue sincero porque le dijo que no quiere. Pero la regla del no es no, por lo visto no la adapta para mujeres. ¿Será que justo en ese tema eres más Balleste que Raptor y más Raptor que Eder? Por eso para mí, eres un tumor que extirpar. Y yo debo ser cleptómano, pues todavía me piden que te robe el oro. Cinturón. Ah, claro, muy bien. ¡Santa María! Aún me piden que te robe el oro, ¿lo entendéis? ¿Lo entendéis? Enfermedad, tumor, robar, oro. Hoy he venido hasta Canábica solo para ser tu cáncer de colon. Pero quiero que me acompañéis en algo, pues este traidor robó el oro en su mundial, ¿no? ¡Santa María! Si aún vas a ser tú más español que yo. ¿Y no les parece curioso que los españoles, no les parece curioso que los españoles sean cristianos cuando los mandamientos dicen no robarás? Para que todo México vea que si me ponen contrapicados hasta en sus ángulos soy más frontal.
Por eso quiero que todos me ayudéis a decirle al traidor: ¡fuera de Mex! ¡Fuera de Mex! ¡Fuera de Mex! Raptor, ¿lo ves? No te lo digo yo, te lo dice tu gente. ¿Queréis saber por qué? ¿Por qué? Pues a día de hoy el mexicano aún vive bajo el mandato de Andrés. Y es que aquí no hay jueces, no hay jueces, ni votos, para que aquí puedas manipular tus resultados. Por eso, las únicas elecciones que a ti te quedan son aceptar que te gano. Porque delante de los ojos de todo el mundo ya he demostrado quién de los dos es el número uno, por mucho que tú te empeñes en hacerles creer ver que no, porque te sientes más maduro. Y vamos a terminarlo con facts. De los de verdad. No de los que me escriben los rounds, de los de verdad. Sí. ¿Quieres que le cuente a toda esta gente lo que hiciste en Guadalajara con tus amigos en conjunto? No, no, es que aún realmente me da miedo. Pues por cómo hoy estoy abusando de ti, lo mismo me queréis invitar al grupo. Y aunque de esa información que me pasaron no tengo pruebas tangibles, de la que sí tengo pruebas tangibles es de lo que hiciste en FMS Inter en mi ciudad, en Valencia. Sí. Así que permíteme tener una conversación con tu conciencia. Dice. ¡Raptor! ¿Hay alguien ahí? Hola, al habla Alegría. ¿Qué deseas saber? ¡No! ¡Qué miedo me da que todo México vea a Eder cómo engañó a su mujer! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Si hace eso, va a ver mi ira! ¡Le voy a pegar en la sien! ¡Qué asco! Encima fue con aquella persona tan fea. ¡No debimos beber! ¡Y qué tristeza! Pensó aquella muchacha para que no la vieran ni entrar ni salir del hotel. ¿Acaso es mentira? No lo he dicho yo. Lo ha dicho la conversación con su subconsciente. Porque por fin, por primera vez, Raptor ha sido valiente de ponerse delante de toda su gente y contar que se convirtió en el asesino finalmente. Pues sí, te encanta engañar a tu novia con fans para darles intensamente. ¡Round 3! Tiempo. Porque para nosotros es cosa. Pues su puta madre, es que nos pagaron por escribir, no por improvisar, pero tu pinche cierre tan chingón, lo contesto diciendo que sí, yo nunca voy a poder ser el asesino. Y la primera situación es porque mi Nancy sí sigue conmigo. Ya, a la verga tu cierre pedorro. Ok. Yo por ahí les puse, tanto en fútbol con las manos, gracias, tanto en fútbol con las manos como en el Insta de Raptor, que tenían una noticia que darles. Así que vamos a comenzar. Debe ser muy triste venir a tratar de criticar mi carrera sabiendo que en todo sentido te superé. ¿Querías ser campeón nacional? Yo tengo 3. ¿Querías ser campeón del mundo? En noviembre quedaré otra vez. ¿Querías ser futbolista semiprofesional? Pues ¿qué crees? En eso también, porque me llamaron de la People's League, me dijeron en septiembre ¿qué vas a hacer? Sabemos que eres portero, que atajas muy bien, y me ofrecieron un equipo, así que el contrato firmé y les presento al primer jugador del Bananas FC. Nos vemos en septiembre en la People's League, cabrones, la pinche muralla de Jalisco, la verga. Ahora sí, ya, vamos a matar a este pendejo, güey. Sí me emociona el chile, ¿eh? Sí me emociona, güey. Ok, va. ¿Saben por qué Hander vive tan triste? Porque tiene 2 grandes complejos. El primero era ser alguien en el freestyle. El segundo, que el fútbol le pagara.
Y lo más cerca que estuvo de ambas fue que Kensuke lo fracturara. Pero aún así logró que la organización lo hospitalizara. Qué triste que ni con un yeso en la pierna lograste que Red Bull te firmara. Fax. Y no te hagas pendejo. No me hables de ese pedo de fútbol. Porque tú mandaste un video a la Kings League. Pero a ti no te han elegido. Es que parecía Joel Wiki. Estaba muerto a medio partido. Sueña con ser un atleta, pero obviamente no lo ha conseguido. Ni siquiera en el Real Madrid he visto tantos complejos deportivos. Es que ni tú mismo te tienes cariño. Tienes un tema criticando al hardcore, tratando de sonar hardcore. La misma mierda de siempre. Te falta identidad en los papeles. No me sorprende que el tema se llame ¿Quién soy? Cuando se nota que no sabes quién eres. Porque si en Google ponemos tu nombre y buscamos Hander, es una crema blanqueadora masculina. Facts, güey. Porque si ponemos tu nombre en Google y ponemos Hander, es una crema blanqueadora masculina. No mames, de burlarme me das mucho margen. Con lo anterior hay encaje. Tú puedes sentirte la crema, pero primero tienen que aclarar tu imagen. Eso pasa por contratarlo a base de chantajes. Tu manager debe estar pensando, ¿para qué vergas lo traje? No soy experto en Excel, pero ¿cuál es la fórmula para que en el resultado encajes? Ya vimos tus tablas y no llegan al porcentaje. Es que cabrón, apareces muy de vez en cuando en el movimiento, pero al parecer aceptar tu regreso están dispuestos. ¿Ves? Siempre fuiste un tema parcial en esto, porque te suman cada cuatro. Pareces un año bisiesto. Aguántenme. Ah, era por sed, ¿eh? Ya les dijiste que te haces llamar el Underground de España. No, se pone peor. El Underground de España, por favor. Underground sería Bennett, que la forma de hacer freestyle cambió. Underground sería Gazir, que salió de las plazas y el formato rompió. Tú no has quedado campeón de nada y te dedicaste a hacer una transmisión. Desde entonces entendí que no podía esperar nada del Underground español. No. No me estás entendiendo. Digo que de repente en tu escena todo cambió. Como que la palabra España y batalla ya no rimó, porque apareció Navas, un tipo que era tan disonante que les dio la misma terminación. Y cuando vi que esas mamadas le ganaban a tu generación, entendí que no podía esperar nada del Underground español. Es que antes España nos daba excelentes raperos. No sé qué vergas hicieron que de repente salieron esos freestyleros. ¿No me crees? Antes en España Teco nos iban por ser una pieza del medio. Veían a Babi con una navaja defendiendo a los de su hemisferio. Hoy solo por Yagami y Quesada siguen formando parte del gremio. ¿Pero qué podíamos esperar? Hace años se quedaron sin criterio. ¿Saben qué es lo que más les caga el palo? ¡Sí! Que estos putos no pueden aceptar que no son nada si los mexicanos. ¿Fax? ¿No? Tú dirás. Escucha, pendejo. ¿Cuenta? Porque la escena de España sin la mexicana no sería nada. La gente se da cuenta sola. La carrera de Chuti no sería lo mismo si no fuera el hijo del Goat. Si Sara no se enfrenta. Va. Porque la escena de España sin la mexicana no sería nada. La gente se da cuenta sola. La carrera de Chuti no sería lo mismo si no fuera el hijo del Goat. Si Sara no se enfrentaba conmigo, nadie le hubiera dado bola. Ahí tienes a Escone. Tiene que venir a FMS Mex para ver si ahora sí lo adoran. De hecho,
De hecho, parece una serie de Netflix ahora. Si no me crees, el mayor ejemplo es Dana Paola. Necesitan del talento mexicano para que volteen a ver a la élite española. ¿Me van a ayudar? ¿Escuchas? Dicen Radler, no Krillin ni tus mamadas, güey. Me respetan por quien soy, perro. Me van a ayudar con el cierre. Y dice, round 3. Ahí está el cuerpo de Hunter. Y no se dice a todo gas. Se dice rápidos y furiosos. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Que se escuche, cabrón! ¡Que se escuche! Muy buena, hermano. ¡Que se escuche! Porque para nosotros la pacheca es cosa seria. Es cosa seria. Es cosa.